Tu llegada dio sonrisa a muchas almas. ¿Cuántos planes hemos hecho para ti? Si supieras cuántas noches he pasado sin dormir y otras tantas te he soñado junto a mí. Tu mirada es más intensa de lo que jamás pensé. Tu sonrisa me regala paz ingenua. Todavía no has pecado, pero ya sabes querer. Bienvenido a tu primera primavera. Que tengas mis grandes sueños y lo tierno de tu madre. Que también tengas su imagen y mis ansias de vivir. Que Dios en mí hasta tierra, un ángel que te proteja. Que lo injusto de este mundo no lastime tu existir. Duerme tranquilo, duerme pequeño. Solo espero que mis actos sean ejemplo para ti y que crezcas orgulloso de tu padre. Que conserves con dulzura y con cariño los momentos que contigo yo fui niño. Tienes mis grandes sueños y lo tierno de tu madre. Que también tengas su imagen y mis ansias de vivir. Que Dios en mí esta tierra, un ángel que te proteja. Que lo justo de este mundo no lastime tu existir. Duerme tranquilo, duerme pequeño, sueña tranquilo. Yeah.
Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con mucha alegría que recibimos hoy nuestra comunidad con los niños nuevos por el sacramento del bautismo y quiero que los papás nos presenten a ellos a nosotros con el mismo. ¿Cómo se llama el hijo suyo? ¿Y por qué le ha dado un nombre Brenda? Pues no lo veo. Qué bonito. Como la mamá, ¿no? Como la mamá, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más tenemos? ¿Cómo se llama ella? Lastly. Ok, ¿por qué le da un nombre Lastly? Se comprometen a enseñar a sus hijos con Cristo. Así es. Sí. ¿Qué más tenemos que bautizar? Gabriel. ¿Cómo lo vamos a dar vida con tu sangre? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué más? 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 Bueno, ustedes, iglesia, hermanas, hermanos, ¿quieren recibir a nuestra comunidad, sí o no? ¡Sí! Bueno, yo les sigo entonces en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, de los papás y padrinos, para que los señores se les unió a dejar. Yo les sigo en el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Hay otro aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eso es todo, ¿verdad? No hay nada más. Bueno, que cantemos en gloria para dar alabanza a nuestro Dios. Thank you.
viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Porque los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Bueno. Daniel. Te pedimos que estos trabajos del pecado original, que sean templo tuyo, del Espíritu Santo,
Santo.